Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Makeup by Gaba. Yo soy Gaba y hoy les voy a enseñar un tutorial súper fácil de hacer, que es en tonos vino y café, pero súper sencillo para un maquillaje de todos los días y sobre todo para todo tipo de pieles. Así, todo tipo de pieles, ¿sí? Toda la gama de colores. Como pueden ver, yo ya tengo mi base puesta, ya tengo mi blush puesto, ya tengo cejas puestas y ya tengo labial. Pero de todos modos les voy a ir diciendo qué labial usé. En este caso usé el 123 y el 16 de la marca Bisú. Este es el que usé en todo mi labio y este solamente lo usé en el labio inferior y aquí. En verdad estoy enamorada de estos labiales, aparte de económicos, son muy buenos, ¡muy! Voy a utilizar esta gama de colores, es de Mary Kay, y voy a usar estos tonos. El rosita es Sunlit Rose. Este vino se llama Merlot y pigmentan un buen, así que tengan cuidado cuando se lo apliquen, no les va a pasar lo que me pasó, que me lo apliqué y fue como de... Y este café se llama Espresso. Voy a empezar con el más clarito y este lo voy a usar en mi párpado fijo y en todo mi párpado móvil, sobre todo al inicio. Vamos a ir difuminando de claro a oscuro. Lo apliqué en todo el inicio de mi párpado. Nos vamos a ir por este tono que es el rosita. Lo vamos a aplicar a la mitad del ojo. Simplemente en la mitad del ojo para poder difuminar. Es un rosa muy sutil, no es súper pigmentado ni súper fuerte, entonces podemos hacer bonita mezcla con este tono. Con mucho cuidado vamos a darle un toque al tono vino y nos vamos a ir de poquito en poquito porque en verdad pigmenta muchísimo. Entonces vamos a darle pop, pop y quitar el exceso. Y lo que voy a hacer lo voy a aplicar así como si fuera un triángulo, así. ¿Ven? Y ya después lo voy a difuminar. Vean, no he puesto más, simplemente es lo que tiene mi brocha, es con lo que voy a trabajar en la cuenca. Y tengan cuidado con lo que les cae, para que no les vaya a manchar el maquillaje. Es que pigmentan tanto que ni siquiera es necesario seguirle echando, o sea, nada más es muy sutil. Y con una brocha limpia voy a mezclar los colores. Nada más es muy sutil así lo que va a pasar. Que no se vea la división de colores. Ya saben que a nosotros nos gusta difuminar bien y que se vea súper bonito los colores. Entonces ahora nos vamos a ir por el otro ojo. ¿Cómo ven? Difuminé los colores. Ahorita nada más utilicé los tres primeros, que vienen siendo estos tres. Ahorita voy a utilizar el café simplemente para hacer un poquito, o sea, como que se me hace un poquito más oscuro. Lo que voy a hacer ahorita es, con esta brocha, me voy a poner tantito el vino en la línea de abajo, en la línea inferior. En verdad este maquillaje está súper rápido porque tienes todos los colores en esta paleta, los que vas a ocupar. Ahora me voy a delinear de café, pero voy a utilizar mi delineador Bisú Lumin. Voy a hacer un delineado muy sutil. Ahora vamos a agarrar otra brocha, si es que la llega. Aquí está, ya la encontré. Por el lino, no sé cómo me soporta. ¿Por qué me soportas? Voy a utilizar ahora sí la sombra café. Y lo voy a poner al final así, marcando un poquito más mi delineado. Y lo voy a subir un poco para difuminar. Doy toquecitos y ya puedo difuminar. Y me voy a delinear los ojos. ¿De qué tono será prudente? Cobre. El delineador que estoy usando es el de Bisú, tono 15. Y ahora sí, vamos a aplicarnos máscara de pestañas. Esto fue todo, realmente lo hice con estos cuatro tonos. Mi plumín Bisú, que fue con lo que me delineé, que si no tienen, pueden ocupar igual el mismo color. Y con este se pueden delinear si ustedes gustan. Buena capa de máscara de pestañas. Y el delineado en cobre. Yo lo utilicé de esta manera, ¿por qué? Porque con los dorados, el cobre, el ojo se ve muy bonito, la verdad. Entonces con los contrastes se ven padrísimos. Si ustedes tienen ojos muy, muy grandes y no quieren hacerlos más grandes, pueden ocupar su delineador en tono café o en tono negro, dependiendo de lo que ustedes quieran. Si tienen ojo chico, vénganse a este. Les va a resaltar muchísimo la mirada de este color. Y vean, es un look muy clásico, de que nos vamos desde los claros hacia los oscuros, difuminándolos y dejando lo más oscuro al final. Y se ve muy bonito. La verdad, son unos tonos muy, muy padres, muy combinados. ¿Bliss?
Muy combinables, combinables, combinables. Me trabé, Jebus. Vean, o sea, ¿de qué tamaño es? O sea, entra en la bolsa, si necesitas retocarte, no hay ningún problema porque no te va a ocupar muchísimo espacio. Una brochita, con eso es más que suficiente, con esto puedes seguir retocando, pero la verdad no es necesario. Los colores están muy bien pigmentados y agarran padrísimo. Se los recomiendo. Ya vieron, súper rápido, súper sutil y la verdad, súper combinable. Le va a todo tipo de pieles. No se olviden, estos tonos nos van a todas. Con estos tonos puedes ir a donde quieras. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir, darme amor, corazoncitos en los comentarios. Sí, yo quiero muchos corazoncitos. Ay, creo que me pegué aquí. Les mando un fuerte abrazo y un beso enorme. Cuídense y nos estamos viendo pronto. Créditos. Como película.